Continúan las muestras de apoyo y respaldo en tiempos de COVID-19. Así lo da a conocer el presidente de CENTI en Barranca Bermeja por medio de la entrega de 147 mil kits de ropa médica para la protección del personal de la salud que atiende la emergencia sanitaria en el país. Continuamos cumpliendo nuestra misión de brindar soluciones de vida. Esas soluciones de vida están basadas en el uso del polipropileno, que es la materia prima que se utiliza para la fabricación de muchos elementos para la salud, como son vestidos para el personal médico, tapabocas, máscaras faciales y además empaques para alimentos, alcohol gliceminado y muchas otras materias primas para la higiene y la protección de todos los ciudadanos. El presidente habló sobre las entregas de estos kits y asimismo de quienes se vincularon para hacer posible estas donaciones al cuerpo médico que se encuentra en la lucha ante esta pandemia. Estamos fabricando en alianza con BioBolsa y el Grupo Arturo Calle, 147 mil kits de ropa médica. Todo esto con una inversión superior a los 1.500 millones de pesos que serán distribuidos a las autoridades para que los hagan llegar a las diferentes EPS e instituciones médicas del país. Esta no es nuestra única iniciativa. Estamos desarrollando varias iniciativas más en compañía también de nuestros aliados. Los productos que estamos generando beneficiarán a la comunidad médica, a los pacientes y a la comunidad en general. Por medio de estas entregas se busca beneficiar no solo al personal médico, sino además a los pacientes que se encuentran recibiendo atención médica, requiriendo seguridad y protección. Esencia y nuestros aliados estamos poniendo con el mayor desinterés nuestra materia prima, nuestros productos, nuestra mano de obra, solo con el fin de poder llegar con soluciones a toda la comunidad. Con estos productos estaremos beneficiando más de 163 mil profesionales de la salud, 53 mil pacientes, 5 mil policías y más de 100 mil personas de las comunidades de Bolívar, Santander, Sucre y Cundinamarca. Con esta iniciativa se busca darle medidas de acción y respaldo a los profesionales de la salud, pacientes y autoridades competentes.